La gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompaña a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, en este día y siempre. De nuevo es un privilegio compartir con ustedes en este día, 21 de agosto, día en que celebramos la memoria de San Pío X, el 2 de junio de 1835, Giuseppe Melchiorre Sarto vio la luz terrenal en Resi, provincia Treviso, en Venecia. El 20 de mayo de 1914 vio la luz celestial y el 29 de mayo de 1954, quien había sido el Papa número 259, fue canonizado como San Pío X por el Papa Pío XII. Dos de los logros más notables de este santo Papa fueron la inauguración de la renovación litúrgica y el restablecimiento de la comunión frecuente desde la niñez. También se sostuvo una guerra sin cuartel contra las herejías y los males del modernismo. Dio gran impulso a los estudios bíblicos y logró la codificación del derecho canónico. Su preocupación principal era renovar todas las cosas en Cristo. Pero por encima de todo, su santidad brilló notablemente. De San Pío X aprendemos que la locura de la cruz, la sencillez de vida y la humildad de corazón son aún la mayor sabiduría y las condiciones indispensables de una vida cristiana perfecta, porque son la fuente misma de todo fruto apostólico. Su última voluntad y testamento contienen esta extraordinaria oración: nací pobre, he vivido en la pobreza y deseo morir pobre. Debemos de seguir el consejo de San Pío X, que nuestra locura de amor por Cristo y lo que su cruz representa nos impulse a llevar siempre una vida sencilla y tengamos un corazón humilde y puro para que el orgullo, la arrogancia y la soberbia no nos domine y nos lleve a creernos más como dioses ante los demás. Y por ello perdamos la gracia divina y escuchemos la advertencia que el rey escuchó de Dios por boca del profeta Ezequiel en la primera lectura. Por eso dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso te mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Hermanos, seamos siempre nobles servidores del Señor para todos los que Él ponga en nuestro camino, sirviéndoles con un corazón puro, noble y sencillo, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Jesús. Soy el diácono Alfredo Vargas y les deseo de corazón que la gracia divina inunde sus vidas y las de sus familias. Oremos. Oh Dios, para preservar la fe católica y renovar todas las cosas en Cristo, tú llenaste al Papa San Pío X con sabiduría celestial y apostólica fortaleza. Concédenos que podamos seguir su dirección y ejemplo y vernos recompensados con la vida eterna contigo. Amén.